La residencia El Ranchito es una plataforma que encuentro ideal para desarrollar proyectos de investigación y producción artística en condiciones favorables en términos de infraestructura, apoyo logístico y dotación económica. Además, permite el intercambio de miradas y experiencias entre agentes vinculados al ámbito del arte que provienen de distintos países. El Ranchito, en mi caso, es la manera o el medio de poder hacer realizar un proyecto que llevaba años en mi cabeza y que me traía a Santiago para poder realizar. Perspectiva Caballera analiza diferentes miradas al monumento a Pedro de Valdivia situado en la Plaza de Armas de Santiago de Chile y parte de una imagen que mi padre llevaba en su billetera durante toda su vida de este monumento. Para mí, poder participar de la residencia Matadero Centro Cultural España ha significado la posibilidad de realizar un trabajo que tenía hace mucho tiempo en mente, que era trabajar con caballos españoles y chilenos. Entonces, estar en Madrid, en Matadero, que es increíble, un lugar muy grande e importante ahí en Madrid, tener la estructura para poder tener un taller y también el financiamiento para ir a trabajar con los caballos y producir la obra, y aquí también en Chile, ha sido una oportunidad increíble. Durante esta residencia he estado desarrollando un video en España y en Madrid que se está editando, pero en la exposición pueden ver, por ejemplo, procesos que han salido de ese video, como la foto del Pegaso, pueden ver la carta ficticia que escribí, que es el guión del video, y diferentes objetos que acompañan esa ficción mediante una instalación. Este proyecto es DM693, un proyecto sobre música, sobre autogestión y sobre feminismos. DM693 es un proceso de mapeado y archivo de actividades autogestionadas que tienen que ver con la música en Madrid y en Santiago de Chile. Hemos realizado dos EPs que se han fusionado en un LP que comunica las dos ciudades. Hemos realizado presentaciones festivas con conciertos y unas actividades expositivas tanto en Madrid como en Santiago de Chile. Esto lo hemos hecho en dos centros. En Matadero, Madrid, y en el Centro Cultural de España, en Santiago.